cohete. Also in Mexico, yes. The people learn character dance in the ballet school. They have very short, they have the advantage to do some character work, which is, a pity. And I would say it would be very necessary to add much more of this kind into the ballet school repertoire. Le comentaba que es muy importante que hay otros ballets que tienen este estilo de las danzas de carácter, por ejemplo, Raimonda, y uno puede ver una bailarina interpretando ciertos papeles sin tener realmente pues el estilo, y esto se debe a que no se enseña o no se enseña suficiente las danzas de carácter. Y eso sucede, por supuesto, aquí en México también. Y el maestro Bosma considera que sería muy necesario incluir en los programas educativos artísticos este tipo de educación, que ayuda a desarrollar además pues muchas otras capacidades en los alumnos de danza. Thank you.
Fouetté. Yo le pregunté si había una relación necesaria entre la estructura de una clase de danza de carácter que estuviera influida por la estructura de una clase de ballet, ¿no? Como pues, estando tan relacionadas. No, I think it has no real relationship. Uh-huh. I think the old days where they established the first character syllabus. Y pues dice que no, que eso ya no es así, que en el inicio, pues claro, se hizo se enseñaba así, ¿no? Se da una clase de ballet con algunos toques o algunos estilos de danzas nacionales, pero realmente era nada más como darle un aire de. Y ahora pues hay un syllabus completamente distinto a lo del ballet, y algunas escuelas en el mundo todavía trabajan con uno que se hizo en 1937, que pues no lo han evolucionado. Hay escuelas que siguen usando esto, y esto se debe a que no tienen posibilidad de renovarse o de buscar información nueva, de acercarse a información nueva. Y es por eso que muchas escuelas pues le están pidiendo que los ayude a rehacer o a trabajar en nuevos sílabos con estos, incorporando pues más de los detalles. But let me be very clear about the reason why we have to work on this syllabus, on this program. Y bueno, dice que hay que aclarar que la importancia de trabajar en estos sílabos es para que puedan los alumnos o los bailarines aprender más acerca de los estilos y de la música, que trabajen realmente con estas sílabos. Y la segunda razón es pues para ser los mejores bailarines, para que no nada más lo aprendan y lo sepan bailar, sino para que lo puedan sentir, y esto entrega mejores presentaciones. Pues le pregunté si en su experiencia visitando todos estos países tendrían como algún favorito, un lugar que alguna danza en especial o su música fuera su preferida, y pues sí, sin duda se escucharon. Dijo que él está enamorado de la cultura de las danzas y de la gente de Rumania, que es el país que tiene que no hay otro país que tenga un folclore tan vivo, tan puro y tan rico como Rumania. Absolutely. I'm in love with the Romanian culture and the Romanian dances and the Romanian people. I think there is no country in the world where folklore is so alive and so pure and so rich as in Romania. So the first thing I would think of, a fantastic Romanian melody. Y vamos a escuchar una melodía de Rumania. Yo le comenté que yo he tomado clases con él, he tenido esa oportunidad, y pues son clases que, a pesar de que son mucho más difíciles, con pasos que son muy ajenos a la formación que uno tiene ya como tatuada del ballet, pues siempre son clases muy divertidas. El propósito es como disfrutar. Y él siempre nos dice en clase que uno baila para hacer a la gente feliz, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. I think Mexican children and Mexican people who are dancing, they are very open, they are very warm, they're very enthusiastic about learning things, and I think it's a joy to work with Mexican people. That's the reason it's not the last time for me to come to Mexico. Y le pregunté si tenía algún comentario, algo que rescata de la gente de México ahora que ya ha venido
tantas veces, ¿no? En estos 3 años. Y pues dice que los niños de México, la gente de México que baila, es muy abierta y que esa es pues una delicia y que por supuesto no será la última vez que venga a México. I remember in one of the courses at the CNA that we had about 3 years ago or 2 years ago, we closed with a dance from Kentucky. Ah. Oh, it was so fun after all this. Yeah. After all the hard work of 3 days. Yeah. And that was so, do you have... It was just a very easy folk dance. Yeah. Yes, but it was very relaxing, no? Finally have this joyful dance. We're going to listen to this Kentucky because it always gives a good mood to bring. Okay, good. With a wiggle and a giggle and a squawk, doing the Tennessee a wig-walk. Put your toes together, your knees apart, bend your back, get ready and start. Flap your elbows just for luck, and then you wiggle and you waddle like a baby duck. Won't you dance with me, honey? Tap your toes and glide, and we'll always be together, side by side. We'll walk with a wiggle and a giggle and a squawk, doing the Tennessee a wig-walk. With a wiggle and a giggle and a squawk, doing the Tennessee a wig walk. Here a tune on a fiddle on a hardwood floor. Though I'm broke and weary and my back is sore, I walk with a wiggle and a giggle and a squawk, doing the Tennessee a wig walk. Put your toes together, your knees apart, bend your back, get ready and start. Flap your elbows just for luck, and then you wiggle and you waddle like a baby duck. Won't you dance with me, honey? Tap your toes and glide, and we'll always be together, side by side. We'll walk with a wiggle and a giggle and a squawk, doing the